Bueno, y ahora sí le voy a dar unas pequeñas fallas en audio. Retomo la información y justamente hablaba el tema rapidísimamente de la diputada María de Luz Domínguez. Sus compañeros legisladores le recuerdan que ella votó a favor en lo general y lo particular de la reducción a este presupuesto. Y ahora sí nos vamos a los temas que ya le estaba comentando y que ya estamos apreciando imágenes en pantalla. Por 3 votos en favor del amparo y 2 en contra, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió conceder la libertad inmediata a la ciudadana francesa Florán Cassé. La ministra Olga Sánchez Cordero escuchó pacientemente la postura de los integrantes de la primera sala. El primero en la voz, José Ramón Cosío, se declaró en contra del proyecto. Aseguró que la violación del debido proceso, el cambio en los testimonios y el hecho de que la detenida no fuera presentada de inmediato ante el Ministerio Público no contaminó el proceso, por lo que no estaba de acuerdo en la liberación inmediata. Votó por el amparo, siempre y cuando regresaran al expediente a un tribunal federal para reponer el juicio. Mientras tanto, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea se pronunció también en contra del proyecto y defendió el proyecto de que originalmente se presentó el 21 de marzo del año pasado por la liberación inmediata. El presidente de la sala, el ministro Jorge Pardo Rebolledo, reconoció que hubo violación a los derechos de la detenida al no ser puesta a disposición inmediata, pero se pronunció, igual que el ministro Cosío, por regresar el expediente al tribunal, desechando pruebas para así reponer el proceso. La ministra defendió el principio de presunción de inocencia como un derecho básico para enfrentar a la justicia en cualquier caso, y todos los ministros coinciden en que se violaron derechos fundamentales, pero no están de acuerdo en el proyecto, por lo que para construir y alcanzar un acuerdo en este caso, redondeo, he decidido cambiar los resolutivos en áreas de alcanzar consenso. Esas fueron las palabras de la ministra Olga Sánchez Cordero. Posteriormente fue puesta en libertad la francesa Florán Cassé. Es una información nacional que, por cierto, está dando la vuelta al mundo. Y nos vamos rápidamente al espacio de su voz. Yo le recuerdo cuáles son los números telefónicos aquí en el estudio para que nos contacte lo más pronto posible. Estamos al pendiente de su mensaje, de su opinión. Ya está en pantalla, 292-90, también el 411-25, la extensión 126. Estaremos atendiendo su llamado de inmediato. Y en las redes sociales, encuéntranos en Twitter, síguenos, @TelevisaSacNot, y en Facebook, Noticieros Televisa Zacatecas. Con tu teléfono móvil también es muy sencillo, escribe la palabra SAC, un espacio, contenido del mensaje, enviado al 61111. Más adelante yo le daré lectura a tu denuncia. Permite una pausa, regreso con más. El día de hoy, el nuevo sistema frontal número 22 se extiende desde el este de Estados Unidos hasta el norte de Coahuila y Tamaulipas. Mantiene la temperatura fría a muy fría, una masa de aire frío que ha permanecido favorece sobre el oriente del país, mantiene viento del norte y noroeste de 30 a 45 kilómetros por hora. Línea de inestabilidad sobre el sur del Golfo de México y sureste del país da origen a nublados con lluvias ligeras a puntualmente moderadas en dichas regiones, además de lluvias moderadas en la península de Yucatán. Liderazgo en la información. Estos objetivos no los vamos a cambiar. Con todo el poder de la noticia. Se encuentra un congestionamiento vehicular. Siempre con las notas exclusivas. Un patrimonio que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos. Periodismo de investigación. Y yo se la encomendé a la Santa, le dije que me la dejara. Descifrando la verdad de nuestro estado. Nuestro compromiso, nuestro entorno, nuestra comunidad. Información responsable. Noticieros Televisa Zacatecas. Realidad, responsabilidad y credibilidad.